No necesitas palabras para tocar el corazón del ser humano. La danza profética es un lenguaje que transmite el poder de Dios a través de ti como instrumento que une cielos y tierra, como un canal para mostrar y desatar su gloria. Dice su palabra en Jeremías 1:5, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Sí, a Dios fuiste entregada desde tu nacimiento, desde el vientre de tu madre, y por eso hoy le puedes decir, tú eres mi Dios. Y te apartó y te llamó por su gracia a revelar a su Hijo en ti y proclamar su evangelio. Todavía existe un remanente que está siendo visto por los ojos de Dios, que palpita con pasión por ver a su tierra llena de su gloria, que gime por transformación eterna en su amada iglesia, hijos y hijas que levanta con esencia celestial, fresca, y que lo único que les importa es ser conocidos en el cielo y temidos en el infierno. Perteneces a esta generación profética en el vientre de la iglesia, que escucha de los cielos y lo declara en la tierra. Has dicho Jineni al Padre, y a él le ha placido que llegaras hasta aquí. Eres aprobada para profetizar de lo que el Padre Celestial dice y está haciendo. El favor de Dios está sobre ti, te ha escogido para este tiempo. El Padre está visitando a sus escogidos y te ha posicionado, preparado, transformado y equipado para llevar a cabo su propósito. El tiempo para desatar la unción de Dios es hoy. Para las que se refugian en él, nuevas danzas, nuevos pasos, nuevos movimientos, nuevas dimensiones de gloria. Danzas que traerán el fuego de su Santo Espíritu. Danzas con tu nombre, donde solo lo podrás accesar en las recámaras con tu amado. Estamos viviendo un tiempo estratégico y profético, pero sobre todo glorioso, porque sabemos que nuestro amado viene, el deseado de todas las naciones viene. En Daniel 11:32 dice, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. Dios te ha escogido a ti, mujer esforzada y valiente, portadora de su gloria, embajadora del reino de los cielos, ministro ungida del evangelio de Dios para enviarte y ser ofensiva al reino de las tinieblas, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar.
por cuanto el Espíritu de Dios está sobre ti, te ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, te ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¡Aleluya! Así que levántate y ve hacia tu destino profético. Resplandece con la luz de Cristo. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Las naciones esperan tus danzas de victoria que traen libertad y esperanza, y tú lo posees. El poder de la resurrección habita en ti. Eres instrumento escogido por el dueño del universo, ejecutada por las manos del Maestro. Has sido comprada y lavada con la sangre del Cordero y sellada por su Santo Espíritu para este tiempo.